Fall is a time for greatness. Fall is winning time. Let's do this. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Carrasco 26 Gamers, acá con una nueva edición de MLB The Show 2019, con nuestro segunda base de Arizona. Como siempre, gracias por estar pendiente de nuestros gameplays, están vigilando al corredor. Si son nuevos en el canal, bienvenidos, los invito a suscribirse, dejar sus comentarios y compartir el video. Listo el lanzador, con un out, afuera la primera mala. Estamos a 5 hits de llegar a 200 esta temporada y recuerden que estamos buscando los dos jonrones que nos lleven a los 300. Agradecido como siempre con el apoyo que le brindan a las series de MLB The Show 2019. Batazo. Va lejos. Lejos. Cuadrangular. Y así llegamos a 299 en la temporada. 394 pies. El batazo. Y se va arriba Arizona. Arizona que, por cierto, va muy bien esta temporada y figura para llevarse el banderín de su división. Ahí la repetición. Al final fueron 393. Al lado izquierdo. Segundo turno al bate, ya con 40 cuadrangulares, bateando para 398. Tenemos otra vez hombre en la inicial. Ahora perdiendo 3-2. Dice que es el lanzador. Otro elevado, esta vez se quedó corto. Va el jardinero izquierdo. Y así se va el inning, sin poder batear. Tercer turno ofensivo, ganando Arizona otra vez, 5-3. Batazo, este globito va al center field. Y rapidito el primer envío, nos embaucamos con ese. Nuevamente con hombre en la inicial, Colorado abajo, 5-4. Viene. La splitter, le hago swing, no la consigo, 88 millas, primer strike. Vigilando al corredor que es rápido. Dice que sí el lanzador. Picheo, batazo, ahí estaba lejos, lejos. Y sí, señores, 300 cuadrangulares para Carrasco Gamer, nuestro segunda base, que va a buscar contrato esta temporada, señores. Está a punto de terminar. Ahí celebrando con sus compañeros. A los José Altuve, que dio ese cuadrangular para mandar a los Astros a la Serie Mundial, señores. Va a estar buena esta Serie Mundial entre los Astros de Houston y los Nacionales de Washington. Ahí la repetición del batazo a 395 pies. Y ahí, pese a estar en casa de los Rockies, la gente se levanta para aplaudir a este jugador. En 6 temporadas ha hecho bastante. Bien, listos los actos y continuamos. De 4-2, con dos jonrones, vigilando al corredor y ganando Arizona 7-5. Ya con 2 outs, 23.918 la asistencia. Viene, batazo, ¿qué pasa? El jardinero no puede. Nos vamos a segunda. Nos anotamos ahora un doblete. Uy. Había dejado el botón pegado. Me tuve que regresar.
Y aquí ya llegamos a 44 dobletes. 44 dobletes, 41 cuadrangulares, más de 50 bases robadas. Ahorita estamos 40-40. Digo ahorita porque todavía queda como mes y medio de temporada regular. Podemos llegar mucho más lejos. La temporada pasada llegamos a hacer 70-70. Viene. El slider picheo malo. Dos malas, una buena. Viene JD. Picheo. Rolling al segunda base. Así se va el episodio. Bueno, y victoria para Arizona, con buena presentación de nuestro personaje, figura estelar con 300 jonrones. Bueno, segundo partido corrido, ya dimos los dos jonrones para llegar a 300 cuadrangulares. Ahora tenemos que dar, si no me equivoco, dos hits para llegar a 200 esta temporada. Sería nuestra temporada, creo que es la tercera o la cuarta consecutiva con 200 o más inatrapables. Ahí están nuestros numeritos, bateando para 399 ya. Viene. Buena recta, primer strike. La esquina afuera. Efectivamente, estamos a dos hits de los 200. Uy. Picheo adentro en slider. Primera mala. Viene. Batazo que pasa. Hit al jardín derecho. 199. Ya para nuestro personaje. Y tenemos 44 juegos consecutivos dando hit. O sea que hoy es una jornada de marca. Nos vamos al robo. Y va a ser robada, señores. Y el número 55. Este personaje rompiendo marcas. Para los que me preguntan, yo no utilizo el Showtime. El Showtime es que pone la cámara como lenta. Yo no lo utilizo ni para robar bases ni para batear, ¿ok? Prefiero utilizarlo así. Además que ya me acostumbré. Estoy desde 2016 robando bases así. Ya lo único que trato de estar pendiente es cuando el lanzador sube bien el pie. O si lo sube un poquito nada más. Y este batazo va sin enemigos. De cuadrangular. Así que no tengo otra anotada para nuestro personaje. No puede, Hoffman. Y ahí el batazo de Martínez. ¿Qué equipos se interesarán en nuestro personaje? Recuerden que jugamos en la segunda. Equipos que necesitarán un buen segunda base. Batazo que no le llegamos. Pasa de hit. Candidato nuevamente a la triple corona. Este personaje lo creamos en el 2017. Debutó ese mismo año en las grandes ligas. Vamos a ver acá. ¡Batazo! ¡Cae de hit! Al lado izquierdo y ahora sí, 200. Son 200. Hit. Ahí está la pizarra. Líder de hit en Arizona, como siempre. Capitán indiscutible de este equipo. Deberíamos de llevar la C de capitán. Ahí está JD Martínez. Vamos a ver si antes de finalizar esta temporada nos regresamos acá. Podemos conseguir ese anillo de Serie Mundial, que es lo que nos falta. Lamentablemente con Arizona no hemos podido llegar a una Serie Mundial. Lo más cercano fue la final de la Liga Nacional. Creo que la perdimos ante los Cardenales. Vamos a ver si ahora aquí podemos robar y buscar ese, esa base 56. Y nos vamos. Hey, no me quiso. Hoy de nuevo. Parece que no agarró bien el gatillo.
Bueno, que yo también tengo que hacerle mantenimiento. Ahora sí, pero me está vigilando. Tengo que hacerle mantenimiento a los controles. Estoy tratando de cuadrar con una tienda que vende videojuegos y arregla controles y equipos de PlayStation. Ahí robamos el 56. Para ver si, bueno, mediante un videito y eso podemos llegar a un convenio y me pueden arreglar los controles. Y de paso que el PlayStation es el que lo utilizo para editar, así que tengo que hacerle mantenimiento. Si me quedo sin PlayStation, me quedo sin canal prácticamente. Y ahí tiene el jardinero central. Y no podemos anotar en esta ocasión. De 2-2 para nuestro personaje, bateando para 402. Vamos a agarrar acá este. Viene. Adentro, primera mala. Se mantiene Hoffman. Viene. Batazo. Muy elevado. Dice que sí el jardinero. Y fallamos en esta ocasión. Conseguimos de igual manera el reto, que era hacerle swing en la zona de strike. Y nos toca aquí situación a la defensiva, bases limpias. Rolling de rutina de frente. Soltamos. Otra situación acá a la defensiva. Mismo procedimiento, bases limpias, sin out en el séptimo. Elevado. Nos colocamos. Y fácil el out. Para nuestro también guante de oro. Ryan McMahon. McMahon. Con hombre en primera, posibilidad para doble play. Rolling por los lados de tercera. Aquí uno. Doble play. Se va el séptimo. Cuarto turno de nuestro personaje. Averaje de 401. Ante el relevo ahora. Viene. Picheo afuera. Primera mala. Tenemos hombre en tercera. Batazo muy elevado al center field, lo suficientemente lejos para que manden al corredor. Y efectivamente, elevado de sacrificio, otra empujada para nuestro personaje. Darren Rodríguez, situación para doble play aquí en el octavo. Falla en esta ocasión, foul. Viene nuevamente. Otro machuconcito en foul. Y bueno, victoria para Arizona. Dos victorias importantes y otra buena labor de nuestro personaje. Bueno, señores, lo que les comenté, Arizona está de primero en su división, la división oeste de la Liga Nacional. Abajo los Gigantes, los Dodgers, Rockies y Padres, que están a 13 juegos y medio. Con muchas posibilidades de meternos en la postemporada ganando el banderín, pero todavía queda mes y medio de temporada. Voy a enseñarle acá a los líderes. Nuestro personaje candidato otra vez para la triple corona, bateando para 401 con 200 hits. Estamos segundos en turnos al bate con 499. En dobletes aparecemos con 44. Triples líderes con 14. Cuadrangulares con 41. Empujadas con 129 líderes también. Carreras anotadas estamos terceros con 85. Bases robadas líder absoluto con 56. Bases por bola no aparecemos ahí, no tomamos muchas bases por bolas. El porcentaje de envasada en 429 y el slugging en 792.
Voy a pasar acá de inmediato con los saludos, comenzando con Michael Casillas, saludos para ti. Tobías Méndez, Jason Benítez, Luis Rojas, Cristian Daniel Bravo, Jan Maldonado de Puerto Rico, Alan Paredes en México, Jan Paolo Zambrano, Anderson Paula Reyes, Raruto King y José RM10. A todos gracias en verdad por dejar sus comentarios, invitados como siempre a que sigan comentando sobre esta serie y para que sigan disfrutando del buen contenido que tiene Carrasco 26 Gamer para ustedes. Les recuerdo como siempre mis redes sociales en el Instagram @Carrasco26Gamers y en el Twitter @C26Gamer. Nos vemos en un próximo juego de MLB del Show 2019, ya viene por ahí uno más de la franquicia. Gracias y adiós.